todos los días son para trabajar, mi gente. Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo espacio aquí en la plataforma de Periódico El Sol. Hoy estamos más relax, un ambiente de playa con esta hermosa vista que disfrutamos aquí todos los que llegamos hasta la terraza de UPA. UPA, mira, y si estamos en UPA, tengo que enseñarles que nos reciben muy bien. Mi mojito me dicen que es de Midori y Coco, así que yo con calmita, porque hoy la entrevista que tenemos es bien especial. Hay un nuevo espacio que se abre hoy para ustedes y recibimos a nuestro primer invitado, quien lo es Abel Nazario con su reacción. Les recuerdo, hoy UPA UPA en horario especial, estamos abiertos, pueden llegar hasta aquí si ustedes nos están viendo. Mira, horario especial de martes para este espacio de reacción, pero usualmente UPA UPA abre de miércoles a viernes de 11 de la mañana a 10 de la noche, y sábados y domingos desde las 9 de la mañana puedes comenzar tu día en esta terraza con un desayuno, el brunch hasta las 2 de la tarde y toda la tarde y noche hasta las 11 de la noche aquí en UPA UPA. Los mojitos, mira, los pequeños mojitos de 32 onzas y las empanadillas de 12 pulgadas. También les recordamos que aquí pasa magia. Se abre un portal, Portal 17. Eso y más aquí en UPA UPA de miércoles a domingo. Pero hoy UPA UPA también es la casa de este nuevo espacio, como les estaba diciendo. Y hoy me voy a sentar aquí bien cómoda con este fresco a hablar con un amigo. Aquí tenemos a Abel Nazario y vamos a tener su reacción. Gracias. Bienvenido a ti por la invitación, a Caco y a todo el equipo de Estudio 2024. Abel, estamos relajaditos hoy aquí. ¿Qué tal el ambiente? Este es de... Me dijeron que jengibre. Está bien, hay que probarlo, está bueno. ¿Todavía no lo ha probado? No, todavía no, porque tú no me has dado break. Ah, pues dele adelante, adelante. Para eso hay que dar un break sí o sí, para probar los mojitos de UPA. Está bueno. Está bueno. Está bueno, pues eso no cambia. A ver, vamos a hablar de todo. Claro. Vamos a hablar de todo, porque usted estuvo este fin de semana en su actividad, compartiendo con su pueblo de Yauco. Sabemos que tuvo muchos invitados especiales. Y usted dijo allí que usted ahora va a hablar hasta por los codos, que no hay quien lo calle. Bueno, como siempre, siempre ha sido igual. No, no, lo que estoy planteando es que mucha gente piensa que después de estos procesos uno tiene que guardarse. Y yo pienso que mi vida va a continuar igual, con el mismo entusiasmo de siempre, emprendiendo siempre cosas nuevas, comentando sobre los asuntos del país. Lo he hecho por los pasados 40 años. Tengo 53, desde los 13 años estoy en política, así que eso no va a ser la excepción, y siempre con el mismo compromiso con la gente. A ver, vamos a hablar, vamos a tratar de aclarar las dudas que pueda tener el pueblo, aquellos que se preguntan, aquellos que comentan, y como usted bien ha dicho, que no se piensa callar, tal vez ahora, después de haber pasado su proceso y haber cumplido, ahora tal vez se siente más relajado y puede reaccionar. Cuando usted dice que hay personas que se, tal vez después de estos procesos se guardan, ¿se refiere que usted acaba de salir de cumplir? Yo estuve en la cárcel. Una condena, exacto. Eran 18 meses, cumplí exactamente 8 meses en prisión. La gente se explica por qué, si son 18, cumplió 8 y 3 en la transición, porque en el sistema federal, a las personas que cometen algún tipo de delito por primera vez, hay como si fueran unos bonos. Ese no es el término. Se llama el First Step Act, de la primera oportunidad. Y entonces, si usted estudia, si usted trabaja, y en el caso mío yo estaba terminando mi doctorado, pues cualificaba para obtener el 50% de mi sentencia en cumplimiento. ¿Qué significa eso? Que por cada 30 días, y en los que tiene 31, pues la mitad de eso es lo que te acreditan. Y tú puedes adelantar tu pena. Y entonces, por eso yo tuve, aunque tuve una sentencia de 18 meses, que son 9 meses en sí, lo que tendría que cumplir al final, porque cuando cumplí 8, con el 15% de buena conducta, o good time, como le llaman al sistema federal, pues cualifiqué. Es decir, no es ningún privilegio
para ningún político, para ningún abogado, para ningún ingeniero. No hay por qué preocuparse en términos de que haya habido un privilegio, no lo hay. Es que el sistema funciona así, es bien diferente al sistema estatal. Cuando usted menciona la cárcel, todo el mundo piensa en el uniforme, en las rejas. ¿Cómo era el ambiente en el cual usted estaba? Sí, uniforme hay. En el caso nuestro era khaki. En otros es verde, en otros es brown. Entonces, cuando es máxima seguridad, pues es china. ¿Verdad? Porque a veces siempre asocian el china con la cárcel federal. Con la cárcel. Yo nunca tuve un uniforme china. Y me gusta el china porque ese era mi color de campaña siempre. Pero no hay un espacio exclusivo para los políticos. Usted estaba compartiendo allí con personas que están político, cumpliendo con diferentes el delitos. Político que vaya a cumplir va donde mismo va un pastor, un sacerdote, un maestro, un abogado o un narcotraficante. Va a depender de la cantidad de años que le hayan echado. Ejemplo, a los que le echan vida o 50 años o más, eso están en una máxima. A los que le echan, 10 años hasta 30, van tradicionalmente una mediana. De 10 años para abajo, van una low, excepto en los casos de delitos sexuales que se mantienen en una low en áreas especiales. Todos los demás que tengan una sentencia baja van a un campamento si nunca han cometido otro delito. ¿Qué es un campamento? Es un lugar amplio, con mucho terreno, no tiene rejas. Yo caminaba, por ejemplo, por allí y veo los carros pasar. O sea, no puedes tener contacto con nadie, pero sí los ves pasar, sí te ven a ti, sí te puedes ir si quieres, pero ¿quién se va a ir si están a punto de salir? Están en transición. Entonces, no puedes tener contacto con las personas de afuera, pero sí comparte dentro del campamento con todos los confinados. Con otros confinados. ¿Y qué tal fue la experiencia? ¿Cómo lo trataron? Excelente, excelente, me trataron bien. Yo prácticamente me convertí en el abogado de ellos, haciéndole las mociones de los dos puntos, para los que no saben los dos puntos, porque pues aquí la prensa reseñó que yo hice mi moción a mano. Lógicamente no hay computadoras en la cárcel para que tú hagas mociones. O sea, es a mano que se hacen. Entonces, pues esas mociones, yo se las preparaba a los confinados. Gracias a esas mociones, de los 124 confinados, ya 33 han visto su sentencia reducirse y muchos ya están fuera, porque cumplieron con las nuevas normas que estableció la Comisión Federal de Sentencias, que es la que establece las regulaciones. Aquí mucha gente piensa, quisieran que le den 100 años a alguien, pero no es que tú quieras que le den 100 años a alguien, es lo que dice la ley. Tanto para el narcotraficante, como el pastor o el cura, o el maestro de escuela pública, el cartero que arrestan, o el político. Todos somos iguales cuando estamos allí. Allí no hay una diferencia. El sistema federal funciona en su sentido, no hay entonces una preferencia. No, ¿Y entiende que hay una rehabilitación allá o solamente vamos a privarte de tu libertad por un tiempo? Eso es rehabilitación. Mire, la rehabilitación está en el ser humano. El sistema no te rehabilita ni aquí ni allá. Eso no es verdad. Nadie va a una cárcel a rehabilitarse. ¿Dónde está eso ubicada? Uno, si tiene actitud de cambio, pues lo logra. Y si no, pues siguen las mismas. Ejemplo, alguien que es narcotraficante, que le gusta el negocio del narcotráfico, que es un negocio que aunque termina en la cárcel o muerto, hay gente que le gusta, son masoquistas, pues van a seguir. Y lo hacen desde adentro igual. Usted no crea que no se hace desde adentro también, igual. El sistema tiene sus fallas, como todo sistema. Y hay dentro del sistema sus debilidades, ¿verdad? Así que hay de todo. ¿Dónde estaba ubicado este campamento? En Jessup, Georgia. Eso es un campo. Campo, cuando digo campo, no me refiero al camp de campamento, sino un monte. Y entonces compartió con diferentes personas, como bien dice, de diferentes delitos, pero ¿hubo alguna historia que lo tocó, que lo impactó? ¿Hay esta historia que usted nunca va a olvidar? Pues mira, de los ciento y pico que habían allí, la mayoría eran yoleros, que son los jóvenes pobres de Nicaragua, Honduras, Honduras, Nicaragua, Colombia, Ecuador y República Dominicana. Eso está lleno de muchachos jóvenes que son extremadamente pobres, que en su vida tal vez han usado droga, pero viene el médico, el abogado, el ingeniero, el coronel de la policía,
el político, que es el verdadero narcotraficante, y los manda que den un viaje hacia la frontera de los Estados Unidos, o un viaje de República Dominicana a Puerto Rico, o un viaje de Venezuela a República Dominicana y luego a Puerto Rico, o un viaje de Barranquilla a Puerto Rico, y le ofrecen $50,000. Estos jóvenes no hay posibilidad ninguna, ninguna, quizás para uno, pero no para miles de jóvenes que viven en la pobreza. Y cuando le dicen $50,000, le estamos hablando de que pueden ser técnicamente 50 años de trabajo. Porque en algunos de estos países el salario mínimo mensual de lo que se ganan, en el caso de Venezuela son $20. Y en el caso de Colombia llega a 300 y pico, y Ecuador 200 y pico. Así que cuando le dicen $50,000, se arriesgan. Porque esa es su primera oportunidad de tener $50,000. Pero ¿qué pasa? Que por un lado los mandan y por otro lado ese mismo mete un campamento, llama al propio sistema federal para que los arreste, mientras meten otro cargamento más grande por las costas de California, y si es en Puerto Rico y te lo mandan por Patilla, lo mandan por Aguadilla. Entonces, ¿quiénes quedan ensalchichados? Estos jóvenes, que le dan 30 años de cárcel. El menos que tiene 10. Imagínate tú, un joven de 25 años con 3 hijos, 4 hijos, en estos países todavía tiene muchos hijos, y tú escuchas sus historias y los ves llorar. Porque son extranjeros, no es lo mismo que un ciudadano americano como yo, que llamo por teléfono y ya al instante puedo hablar con mi familia, me mandan $50, $60 las amistades semanales para una comisaría. Ellos no pueden hacer eso, su familia es pobre, no tienen por una comisaría. Así que allá adentro, ¿qué hacen ellos? Te lavan la ropa, te cocinan. Es como una ciudad diferente, porque allá te comen desde una pizza hasta un hamburger hecho por ellos. La ilegalidad existe, siempre está ahí, y es una realidad del sistema, porque hay que sobrevivir. Usted vio ahí entonces mucho más que delincuentes, vio el ser humano. Víctimas, sí, claro, porque los narcotraficantes no estaban ahí conmigo. Esos están en otro nivel. Cuando los agarran, están en una mediana, en una máxima, porque le echan muchos años, ¿verdad? Pero con los que estamos nosotros, pues son los más pobres, los que no tienen preparación académica en su inmensa mayoría. En donde yo estaba de 124, apenas 4 teníamos alguna preparación académica. El resto no tenía siquiera un cuarto año. Así que ese perfil está ahí. Y si vas a Puerto Rico, no es la diferencia. Puerto Rico es igual. Usted estaba en la low, en la baja, como usted dice. En la low y después en el campamento. Y en el campamento, usted está cumpliendo por unos delitos. ¿Usted hizo algún trato en algún momento? ¿Por qué fue que usted cumplió para beneficio del pueblo? ¿Puedan conocer? Claro. ¿Cuál fue? ¿Por qué fue? ¿Qué delitos fueron por los cuales usted entonces fue sentenciado esos 18 meses? Primero voy a hablarte de todos los cargos que me radicaron. A mí me vaciaron el código en el primer caso. Fraude electrónico. Cuando la gente escucha fraude electrónico, Javier piensa que es chavo. A mí nunca se me gustó no te coger dinero ninguno. Fraude electrónico significa cuando usas un celular para enviar un email. Esos cargos se cayeron porque Fabián, que está por ahí, sabe que yo aprendí a usar un email cuando llegué al Senado, que era obligatorio porque para poder votar. Yo nunca envié un email siendo alcalde. Así que no existía ningún email. Pero, lógicamente, se lo pusieron para reforzar el caso. El jurado me encontró culpable por esos cargos de fraude electrónico. Y fue el juez Laplante que, como un mes después, eliminó esos cargos. Porque nunca pudieron presentar un email mío de nada, porque yo nunca había enviado un email en mi vida. Además de eso, había 34 cargos, uno por persona, el mismo cargo repetido, porque eran personas diferentes, que es por las obras comunitarias o trabajo voluntario. Todo el pueblo de Yauco sabe la crisis fiscal que nosotros vivimos del 2012, sobre todo, al 2014, fue muy fuerte, porque fue cuando vinieron los famosos recortes de las asignaciones a los municipios, más la demanda de los empleados del municipio que habían votado en la anterior administración de la basura, que fueron $8 millones. Así que yo tuve que cortar la jornada laboral a 4 horas. Entonces, lógicamente, cuando alguien iba donde mí a buscar un trabajo, yo no podía darle 6 horas de trabajo. Así que le daba 4 horas de trabajo y le pedía, que estábamos en crisis, si podía trabajar 2 horas de voluntariado. Nadie dijo que no.
Todos dijeron que sí, pero aunque dijeron que sí, eso es un delito federal. Así que ese es el primer caso. De ese, prevalecieron al final 14 cargos, de los 30 y pico. Porque empleados fueron a testificar a favor mío, y esos cargos, de los que fueron a favor mío, me encontraron culpable. Y de los que fueron a testificar en contra mía, me encontraron inocente. Lógicamente yo apelé, me sueltan estando preso. Y el proceso tarda. Y entonces nos encontramos con el segundo cargo, que es que me acusan de que cuatro personas que iban a ser candidatos posteriores del Partido Nuevo Progresista, que no eran candidatos al Senado, eran asambleístas, candidatos a la Cámara, trabajaron conmigo en el municipio de Yauco y que usaron sus posiciones para hacer política. ¿Ok? Esos son los cargos. Pasó el tiempo sigue pasando y yo tomé la determinación de ir al tribunal, de decir, vamos a acabar con esto. Me declaré culpable, llegué a un acuerdo con la Fiscalía Federal, declaré culpabilidad, pedí perdón al pueblo de Puerto Rico, todo el proceso que se da. Pasó este proceso, voy a la cárcel, terminé y ya estoy aquí. Cuando usted hizo esto, que usted dice, pues eso es ilegal, ¿usted sabía que era ilegal en ese momento? Si hubiera sabido, se hubiera fastidiado a todo el mundo, porque sobre 300 no tenían trabajo. Porque todos participaron ayudando a la ciudad, trabajando en horas comunitarias. Pero si yo sé que trabajar voluntario unas horas es ilegal, yo no lo hago. ¿Era legal bajarse del sueldo? Usted creo que hizo historia siendo el alcalde. Siendo el único alcalde que menos cobró. Se bajó a más de la mitad su salario, a $1,500 por 16 años. Eso cambió. Ahora son $5,000 o $6,000 de cantazo. Yo tengo que hacerle la pregunta que mucha gente se está haciendo por ahí. Entonces muchos podrían decir que era que entonces por otro lado usted se estaba enriqueciendo. ¿Cuál es su reacción a ese comentario de la gente? Nunca yo he tenido un cargo de enriquecimiento, ni nadie puede decir. Yo no tengo, lo único que tengo es el carro que tengo y fue después de ser senador. Y lo terminé pagando viendo pasteles hace 2 años. Yo vivo en la misma casa que siempre he vivido, en Río Caña, en el barrio Susúa. El que he ido a mi casa y los periodistas han ido. Saben que una casa humilde, una casa que se construyó en el 64 bajo el gobierno de Luis Muñoz Marín, bajo el programa de ayuda mutua y esfuerzo propio. Yo no tengo ninguna propiedad. Tengo un terreno en la Florida que se compró en el 80, cuando yo tenía 20 años, estando en la universidad. Edison Miller Aldarondo anunciaba unos terrenos en la Florida a $3,000. Y tú pagabas $25 mensuales. Y todavía lo tengo y no sé ni dónde está. El pueblo de Yauco lo quiere muchísimo. Usted llegó a decir que de 100 yaucanos, 70 al día de hoy votarían por usted. Si yo fuera candidato, yo no soy candidato a nada. Por eso. Que si usted fuera candidato, claro, se repetiría la historia. De estas personas que tienen un gran cariño por usted, algunas podrían comentar, un hombre excelente, un hombre bueno, pero el dinero corrompe. No hubo dinero que lo corrompiera. Te repito, a mí nunca se me ha acusado de dinero ninguno. Por eso es que el pueblo se mantiene conmigo, solidario, porque contrario a otros políticos o otros en el sector privado que lo acusan por sobornar, robar, a mí nunca se me acusó de eso, jamás se me ha acusado de eso. Por esta misma razón usted dice que no quiere que lo metan en la misma bolsa de Tata y de Cano. Mira, yo no hablo de nadie. Cada caso yo he dicho que es separado. Tata está en un proceso de apelación que va a someter. Hasta que no termine su caso yo no voy a hacer comentario. Porque aquí todo el mundo habla pero sin conocimiento. En el caso de Cano, él mismo se declara culpable, a él no lo arrestan, él llega a un acuerdo y se convierte en chota, que esa es la palabra, chota. Y él mismo fue donde los otros alcaldes y los metió en este lío y los dejó ensalchichados. Por eso no puedes confiar en alguien, cuando alguien te vaya a llevar el dinero para sobornarte, no te dejes sobornar. Ese es el mensaje. Usted mencionó que estuvo un tiempo en la cárcel, salió, sí. Estuvo en un proceso y usted quería acabar con eso, usted fue y dijo, en ese tiempo muchos estarían escondidos, evitando el señalamiento del pueblo, las miradas, pero usted estaba en el pueblo de Yauco vendiendo productos. No, en todo Puerto Rico. En Guánica, atendiendo en todo Puerto Rico, 78 municipios. ¿Por qué no se escondió? ¿Por qué yo no, nunca me escondí, fíjate. Yo he sido el único político que han arrestado y el mismo día doy una conferencia de prensa en Capitolio y sigo trabajando en el Capitolio como si nada. Pues estoy tranquilo con mi conciencia. ¿Tuvo el apoyo de ese pueblo que lo veía allí? ¿Quién estuvo con usted, su familia, amigos? ¿Quién estuvo? No voy a mencionar personas específicas, pero fueron miles.
Fíjate que yo, en prácticamente 4 semanas, el pueblo, porque aquí no hubo políticos contribuyentes, el pueblo, de todos los rincones, de todos los partidos políticos, regalaron $300,000 para mi defensa. Eso no ha pasado en otros casos. El pueblo pagó su defensa. El pueblo, claro. Pasado fin de semana, tenemos que hablar de su actividad, donde usted no es candidato político, pero usted no puede evitar hablar de política y mezclarse en el ambiente me cuca, político. Lo cucan. Claro. En esa actividad estuvo compartiendo con el pueblo, familiares, amigos y algunos candidatos, tanto del Partido Nuevo Progresista, en el cual militaba o milita, y de otros partidos. ¿Quiénes estuvieron presentes allí del medio político? Yo no quiero, porque no quiero dejar a ninguno, pero había candidatos del Partido Nuevo a la Cámara y al Senado, había candidatos de Proyecto Dignidad, había candidatos de Victoria Ciudadana y había candidatos del Partido Popular y del Partido Independentista. Fueron allí como amigos, ¿verdad? Y eso yo se lo agradezco. Fue la línea política, estuvieron allí. Hay otros que no estuvieron, pues se lo perdieron. Estuvieron, usted les dio una invitación personal, ellos llegaron allí. ¿Cuál fue su reacción al verlo? No hubo invitación personal, se publicó general para que quisiera llegar. Así que había desde la persona más humilde hasta un médico, un abogado que pudiese llegar. Igual, el trato, no sé si pudiste verlo por las redes, el trato fue igual para todo el mundo. Y eso para mí es lo más importante. A ver, allí durante esa actividad sí pasó algo relacionado a la política, pero no quiero que me dé detalles, porque nos vamos a ir una pequeña pausa comercial. Cuando volvamos, vamos a ver su reacción de lo que pasó el domingo en Yauco. Claro, nos vamos sí. A una pequeña pausa. ¿Estás listo para una experiencia culinaria única? Ven a Salpimentado. Te ofrecemos un menú variado con platos exquisitos que conquistarán tu paladar. Pero lo que realmente nos distingue es nuestro excepcional servicio. Deja que pruebes los famosos tacos de birria o la bandeja paisa o las irresistibles croquetas de mamposteado. Prueba nuestras masitas de mero y camarones. Y para los amantes de la carne, pide la guaybana. 2 exquisitos churrascos acompañados de mamposteado con amarillo y 2 complementos que te dejarán sin palabras. ¿Qué tal un happy hour todos los días? Sí, todos los días, porque aquí la felicidad no tiene límites. Vive happy, vive Salpimentado. La pregunta es, ¿por qué pagar más en otro lugar? Si en Ahorro Muebles tenemos el juego de sala, reclinable, eléctrico y moderno por solo $1,399. Te invito a que vengas y hagas una prueba de descanso en nuestra línea exclusiva de Matres Smart Comfort y nuestro modelo Platinum de 13 pulgadas de altura. Sumamente cómodo y lo mejor es que es compatible con camas ajustables. Más barato, imposible. Llama al número que aparece en pantalla y visítanos aquí en Ahorro Muebles. Si usted viene al área sur de Puerto Rico y no viene al triángulo número 2, esto es en la playa de Guayanilla, no ha visitado, obviamente, el área sur. ¿Por qué? Porque aquí se hacen los mejores alimentos, hay una vista espectacular. Lo recomiendo, la comida es sencillamente exquisita. La frescura de los alimentos es única. Si usted quiere venir a un restaurante en el área sur de Puerto Rico, venga aquí al triángulo número 2, ya venga aquí. La va a pasar sencillamente espectacular. Deportes, Periódico El Sol. Moda, eventos sociales, política, Periódico El Sol. Noticias, temas de salud, familia, especiales, bienes raíces. Periódico El Sol de Puerto Rico es tu comunidad impresa. Búscanos en las redes sociales. Impresión bisemanal. Periódico El Sol de Puerto Rico, conectado con todos. ¿Cansado que te suba la factura de la luz todos los meses y no entiendes por qué tantas fórmulas en tu factura? Por más que te limitas en el uso de electricidad, no te baja la factura. La solución está en usar energía renovable, limpia y solar. Contamos con la unión de 2 compañías que no te cobran nada de dinero por la instalación de las placas solares. ¿Oíste bien? No te cobran nada de dinero por la instalación del equipo.
y el mismo tiene garantía de por vida. Ahora contamos con servicios a iglesias o negocios para que bajen su factura de la luz comercial. ¿Qué esperas para llamar y beneficiarte de la oferta de promoción? Si eres dueño de tu residencia o negocio, llama al 787-414-9998. 787-414-9998. Esta es la compañía que usa y recomienda el doctor Jaime Galarza. Así que llama ahora mismo, 787-414-9998. Ya se dieron cuenta que la pausa comercial fue con todo el propósito de seguir disfrutando los mojitos. Ya yo me tomé la mitad del mío. El de Abel bajó bastante. Ahí está la medida. Disfrutando de los mojitos, les recordamos que estamos en este nuevo espacio para la plataforma de Periódico El Sol, hoy un poco más relax aquí desde Upa Upa, disfrutando de sus sabrosos mojitos de 32 onzas. Pueden llegar hasta aquí hoy en horario regular. Eso no dura para hoy y para mañana. Bueno, con otra pausa así no nos dura para mañana. A ver, seguimos hablando, seguimos teniendo su reacción sobre todo este proceso que ha pasado, el poder ya estar en la comunidad compartiendo. Y estuvimos hablando de una actividad. ¿Cuál fue el propósito de esta actividad? Agradecimiento. Agradezco a Ashlyn y a Johanna, a Mirta, a Viera, a Papote, de allá de Vega, que nos ayudaron con la comida. Y la música pues se pagó con venta de cerveza y refresco. Así que hubo una gran actividad. Entrando y salieron, hubo sobre 670 personas, una gran cantidad de público, y agradezco a todos esos amigos que dieron presente allí. Aprovechó esa actividad para darle las gracias al pueblo, pero también escuchamos un mensaje político donde usted directamente endosó a un candidato. Para el público que nos ve durante la tarde de hoy, ¿a quién endosó y por qué? Primero tengo que señalarte que yo he sido progresista toda mi vida. He estado en la política toda mi vida. He endosado candidatos toda mi vida. El que haya estado preso no me quita de endosar a quien yo entienda que puede ser mejor candidato que otro sin menospreciar las capacidades de los demás. Dicho eso, en el año 2016, yo endosé la candidatura en una primaria, no escondido, en una primaria, yo endosé la candidatura del compañero Ángel Luigi Torres, actual alcalde de Yauco. Lo hice público. Caminé las veces que me invitó a caminar. Participé de caravanas y de activismo político. Él salió electo alcalde. Ha sido alcalde por dos términos. Así que en esta ocasión, yo tomé la determinación de respaldar al compañero Víctor Torres, que fue mi director de campaña. En el año 98 fue mi primer vicealcalde. Luego fue representante a la Cámara. Y finalmente está retando al alcalde y yo tiene todo mi leal y absoluto respaldo. ¿Tiene su respaldo por haber sido su ayudante en campaña en el 98 y primer vicealcalde? ¿Agradecimiento o porque no está de acuerdo con la labor que está haciendo Luigi como alcalde? Luigi ha hecho algunas cosas buenas y muchísimas cosas malas, ¿verdad? Yo tengo que reconocer que repartió cisternas con un programa federal. Es un proyecto muy bueno y se lo reconozco. Tengo que reconocer también que en medio de todos estos desastres pues, ha tenido algo de comunicación pública, pero se ha olvidado de la gente de los campos, de la gente más humilde de este pueblo. No ha tenido comunicación. Cuando la gente va al vagón a buscarlo, no aparece. Manda a sus empleados. Yo creo que eso no es una buena lección. Él fue estudiante mío, porque estuvo ahí 16 años, y ahora, no él, pero los que hablan en sus programas de radio, menosprecian mi gestión de gobierno, usan epítetos de la pasada administración como si fuera negativa, sobre todo hablando de los asuntos de los empleados. Yo te voy a decir lo siguiente. El 99% de los empleados que están allí
el 99, todos fueron donde me buscaron empleo. Y yo sin poder, porque yo pude haberle dicho, no hay trabajo para nadie aquí. El municipio está en crisis. Aún en crisis, le di en los peores momentos de ellos y de su familia su sustento de trabajo. Y si yo hubiese sido un alcalde que me ganaba 5.000 o 6.000 como él, pues hubiese estado mal que tuviesen reducción de jornada laboral. Pero no, yo di el ejemplo. Mis empleados saben que cada vez que iba a haber una reducción de jornada laboral, yo no me escondía. Yo iba al Coliseo y en una ocasión al estadio a hablar con ellos, y ellos siempre tomaban la determinación, que era o nos reducimos todos o se tiene que ir la mitad, porque el presupuesto es uno. Pero ¿quién daba el ejemplo? Este servidor. La pregunta, ¿ha dado el ejemplo él? ¿Ha tenido? Lo primero que hizo cuando llegó fue al otro día aumentarse el salario de 1.500 a 6.000, y después la asamblea cometió un acto que es una barbaridad. Aumenta un salario de 1.500 a 6.000 y después, para hacer un corte periódico que está allí, dice, voy a reducirme el 10%. Es un acto de ofensa al pueblo. Ahí empezó mal. Empezó mal cuando en el proceso de transición se me negó a mí, en la Asamblea Municipal, hacer mi presentación como alcalde, como lo hacen todos los alcaldes. Yo sabía que algo andaba mal. Y ya era una instrucción clara de toda persona que se expresara a favor de Abel Nazario. Toda es rechazada, es echada por un lado. Inclusive fueron removidos muchos compañeros de él, como la compañera Frances Irizarri, que tan pronto llegó, la removió una funcionaria excelente como Frances, que estuvo 16 años como directora de deporte, ya que era número uno en deporte, prácticamente después de Guaynabo, en todo Puerto Rico. ¿Una instrucción de quién? ¿De que no? Del alcalde. Y ahora, como la necesita, pues fue a buscarla y le está levantando el departamento de deporte, porque desmantelaron el departamento de deporte. En Yauco desaparecieron las pequeñas ligas. En Yauco solamente hay, hasta este año que están cambiando la política, el clasismo, que son los deportes de dinero para los que tienen chavo. Y él financia eso para sus amigos. Pero el deporte de base de nuestros niños, eso desapareció. Por eso yo estoy respaldando a Víctor, porque quiero un cambio. Yauco merece un cambio en este tiempo. Desde esa primera vez que usted dice que él no quiso entonces hacer su mensaje en el proceso de transición, que usted dice que ya se veía algo venir, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Qué es eso que se veía venir por la cual él entonces se alejó? Porque era parte de su equipo. No veía venir nada todavía. Él vino a venir cuando su señora madre, que en paz descanse, muere. Yo voy al sepelio, a la misa en Paloma, de su amada madre, una mujer que yo respeto mucho, respeté y valoro, una mujer, una digna PNP, luchadora. Y allí, y está grabado, en el altar de la iglesia, él comenzó a llorar y me pidió perdón a mí. Yo no sabía por qué me estaba pidiendo perdón. Y a los 3 días me arrestaron. Eso te lo dice todo. En algún momento, ¿logró tener una conversación tú a tú con ese hombre poca, en el que usted confiaba? Al día de hoy no puede decir que poca. Se sentó a tener esa conversación con Luigi Torres. Muy poca conversación. No ha habido esa conversación. Ni la va a ver. Ni la va a ver. Porque no es necesario. O sea, ya yo tomé mi decisión a quién voy a respaldar. Si él gana la primaria, pues bueno y santo. El pueblo es el que decide. Yo no le impongo a nadie. Nunca. Fíjate, yo fui alcalde 16 años, y no hay un solo empleado que pueda decir que yo jamás lo obligué a votar por tal o por cual. Porque cuando yo estaba con Fortuño, otros estaban con Rosselló, ¿verdad? Cuando estaba con Ricky, otros estaban con Pierluisi. Esas cosas pasan. Yo nunca forcé a nadie y no voy a hacerlo ahora. Ahora, lo que ellos tienen que estar claro es que Abel Nazario es un político diferente. Abel Nazario va a las casas de la gente y no se esconde. Y voy a regresar a todas las casas de Yauco, una por una. ¿Usted se consideraba un amigo de Luigi? Maestro de él, aunque él lo niega ahora y me rechaza. Pero era el maestro de él, porque si llegó a los 19 o 20 años, cuando Ceferino Pacheco pierde en Guayanilla, él era el presidente de la juventud de Guayanilla del PNP. Y yo, él fue en la primera ocasión, fue con su mamá, y yo de inmediato le di un trabajo. Lo ayudé, lo encaminé, fue un excelente secretario de Asuntos Comunitarios. Después lo nombró secretario municipal,
vicealcalde, es decir, fue parte de mi gestión. Después, cuando gana Fortuño, lo recomiendo para que dirija la oficina de Fortuño de Fortaleza en Ponce. Luego él se acomoda, creo que fue la Comisión Industrial, lo despiden bajo el gobierno del Partido Popular y al otro día yo lo recogí y lo nombro subdirector de Federal. Es decir, yo tuve gratitud para él, gratitud que él no ha tenido para mí ni para mi gente. No para mí, yo no he hecho nada para mi gente. ¿Cómo las han maltratado? Simplemente por decir que son amigos míos. O simplemente porque los ven en una foto conmigo, pues si van al restaurante y al otro día están llamándolos, castigándolos, mandándolos lejos, bajándolos de Río Prieto para el pueblo, del pueblo para Río Prieto, y así están. Comencé esta pregunta diciéndole si era algo... Tuviste que te hablara claro. Esa es la idea, de poder obtener su reacción. Comencé esta pregunta diciéndole si era político o personal. ¿Puedo ver entonces que es más allá, es más personal? Bueno, personal en el aspecto de que yo entendía que era mi amigo. Y un amigo no hace lo que él hace. Hay quien quiera votar por él. Yo lo que le digo es que si lo hizo conmigo, que fui su maestro, que le di sustento por 16 años, que lo apoyé para alcalde, si lo hace conmigo, imagínate tú con un ciudadano particular. Hablando de lo político, cuando es acusado y el partido lo expulsa. Sí, claro, porque los partidos políticos en Puerto Rico tienen una norma. Y la norma hay que respetarla. Así que ellos tenían esa norma, pues yo no tengo problema. Y nunca me hizo falta. Yo rápido me declaré independiente y al otro día tenía 3.000 endosos para aspirar al Senado. Fui candidato al Senado por acumulación hasta que se me encontró culpable. Ahí entonces yo envié mi carta de renuncia a la candidatura. Pero no era por falta de apoyo. El apoyo siempre ha estado. ¿Cuál es, efectivamente, cuál es su relación con los líderes del Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico? Con algunos buenas, con algunos malas y con otros ninguna. Usted fue convicto. ¿En algún momento usted podría volver a la política fuera de un partido establecido? ¿Candidatura? No. Yo no. Y para los que están diciendo que yo quiero un puesto, mire, los que somos convictos por lo que sea, por matar a una cucaracha federal, hasta por narcotráfico, o simplemente por que dio una receta mal a un médico o un político, no pueden ocupar ningún cargo público ni puede tener contratos con el gobierno. Por lo tanto, cualquier acción mía política no tiene que ver nada con contratación, sino con convicción. Porque contrario a mucho, yo siempre he sido un progresista sin cuestiones económicas, siempre, desde mis 13 años de edad. O sea que en ningún momento, por haber sido convicto, no puede ser candidato bajo ningún partido ni de manera independiente a ningún cargo político dentro del país. A menos que reciba un indulto. Y eso no lo he solicitado, pero no descarto solicitarlo en el futuro, si entiendo que es necesario. Al momento no es necesario. Dentro de su actividad hubo participación de líderes de diferentes partidos, incluyendo de Victoria Ciudadana, claro. Del Partido Independentista y otros candidatos. Usted, adicional al apoyo que ellos le dieron en ese día, ¿usted está endosando y apoyando a estos candidatos? No, yo a nadie. El único candidato que yo tengo al momento es Víctor Torres. Lógicamente, haré mi endoso. Recuérdate, algo importante que señalar. Esa música está buena, está pasando por ahí. Estamos contentos. Ese es el ambiente de la playa. Ese es el ambiente de la playa Guayanilla aquí, en el Upa Upa, Apoche. Pues mire, lo siguiente, yo nunca he tenido miedo de endosar candidato. Y he dicho que el candidato que quiera mi endoso tiene que ser público. No venga ningún candidato a pedirme a mí que yo a escondida le haga campaña por allá y que lo endose y le busque endoso. No, no. Tú quieres, hazlo público, que estoy aquí, si no te avergüenzas de mí. Por lo tanto, eso se llenó de candidatos. Los candidatos no son bobos, por más amigos que sean. Si yo no tuviera votos, muchos de ellos no hubiesen estado ahí. O sea que esos candidatos que están ahí ellos están saben, buscando el endoso. Son muy inteligentes, muy inteligentes, porque candidatos brutos hay por montones. ¿Qué es el candidato bruto? El que no escucha. Es que cuando tú tratas de colaborar teniendo la experiencia, sigue cometiendo los mismos errores. Entonces muchos son inteligentes. Entonces tú tienes a un Castillo en el Distrito 21, el del 23, el del 24, el del 25, el de
Manatí, estaba también, bueno, había un montón, pero no quiero seguir mencionando que se me olvida alguien. Estaba el doctor Daniel Ortiz, que es mi doctor, pero es mi amigo, que estaba aspirando por Victoria Ciudadana. Estaba Torres, que está aspirando a legislador municipal por Peñauco, por el Proyecto Dignidad, un gran candidato a legislador municipal. Estaba el del PIB, que fue candidato a alcalde y ahora es candidato a representante por el 21. Es decir, eso no era una actividad política. Ah, que los políticos aprovecharon porque había gente. Bueno, pues son inteligentes. Pues siendo ellos inteligentes, usted habiéndolos visto allí, ¿ya ha considerado algunos para endosar? Usted tiene que tener a alguien en mente y decir, mira, yo creo que yo voy a estar apoyando a este y este candidato. Pues mira, me inclino. Porque ya hay unos que están, ejemplo, el del 23, el compañero del 23 y el compañero del 25, ya son candidatos oficiales del partido. Así que yo no voto en esos distritos, pero hay gente que vota por ellos y que le piden opinión, pues ellos contarán con todo nuestro respaldo. En el 21 hay tres candidatos. La compañera Mayra ha estado por verme en muchísimas ocasiones, pero no ha llegado. Iba para la actividad y viró, porque se le surgió una situación. Hay otro compañero que pidió una cita conmigo esta semana, que es de Laja. Hasta ahora, hasta hoy, porque tengo que escuchar al de Laja, siendo justo. Yo me inclino, porque ese es mi distrito, a favorecer al compañero Castillo. Eso hasta hoy. Pero dame, si me preguntas en dos semanas, yo te voy a decir, porque quiero escuchar tanto a Mayra como al compañero. Pero hasta ahora, el único que ha estado todo el tiempo allí es Castillo, por lo tanto, uno también tiene que ser agradecido, ¿verdad? En el Senado estuvo la compañera Jamie Barlucea y estuvo el compañero Javier. Jamie es una muchacha muy inteligente, he estado en conversaciones con ella sobre asuntos que tienen que ver con adjuntas como tal, políticos, porque conozco muy bien la política local en cada municipio de este país. Y en adjunta hay una división muy grande del Partido Nuevo. Y anoche estuve en adjunta, estuve con el compañero Obed, que fue el retador del compañero Jaime. Obed aspira a la alcaldía, Jamie aspira al Senado. Y yo le he pedido a ambos que dejen a un lado esas diferencias y que puedan unirse para obtener un triunfo en adjuntas. Si se da, pues lógicamente contará con todo mi respaldo. Si no se da, pues tengo que evaluarlo dentro de las circunstancias. Ahora hay un candidato que ya yo sí estoy apoyando, porque desde el primer día, no de ahora, lleva 3 años visitando, caminando, que es el compañero Javier, siempre ha estado para mí. Cuando yo aspiré a la vicepresidencia, me ayudó. En su casa hizo una reunión para la vicepresidencia del partido. Y yo soy agradecido de algo de lo que no me pueden acusar nunca de ser mal agradecido. Así que es importante eso. Si me preguntas por la gobernación, yo veo una carrera. Espérese. Vamos a parar allí. Que esa reacción es importante. Pero vamos a dejar que el público entonces la vea después de la pausa. Así que después de la pausa, Abel va a reaccionar en torno a la gobernación. ¿Estás listo para una experiencia culinaria única? Ven a Salpimentado. Te ofrecemos un menú variado con platos exquisitos que conquistarán tu paladar. Pero lo que realmente nos distingue es nuestro excepcional servicio. Deja que pruebes los famosos tacos de birria o la bandeja paisa o las irresistibles croquetas de mamposteado. Prueba nuestras masitas de mero y camarones. Y para los amantes de la carne, pide la guaybana. 2 exquisitos churrascos acompañados de mamposteado con amarillo y 2 complementos que te dejarán sin palabras. ¿Qué tal un happy hour todos los días? Sí, todos los días, porque aquí la felicidad no tiene límites. Vive happy, vive Salpimentado. Deportes, Periódico El Sol. Moda, eventos sociales, política, Periódico El Sol. Noticias, temas de salud, familia, especiales, bienes raíces. Periódico El Sol de Puerto Rico es tu comunidad impresa. Búscanos en las redes sociales. Impresión bisemanal. Periódico El Sol de Puerto Rico, conectado con todos.
La pregunta es, ¿por qué pagar más en otro lugar? Si en Ahorro Muebles tenemos el juego de sala, reclinable, eléctrico y moderno por solo $1,399. Te invito a que vengas y hagas una prueba de descanso en nuestra línea exclusiva de mattress Smart Comfort y nuestro modelo Platinum de 13 pulgadas de altura. Sumamente cómodo y lo mejor es que es compatible con camas ajustables. Más barato, imposible. Llama al número que aparece en pantalla y visítanos aquí en Ahorro Muebles. Si usted viene al área sur de Puerto Rico y no viene al triángulo número 2, esto es en la playa de Guayanilla, no ha visitado, obviamente, el área sur. ¿Por qué? Porque aquí se hacen los mejores alimentos, hay una vista espectacular. Lo recomiendo, la comida es sencillamente exquisita. La frescura de los alimentos es única. Si usted quiere venir a un restaurante en el área sur de Puerto Rico, venga aquí al triángulo número 2, ya venga aquí. La va a pasar sencillamente espectacular. Bueno, estamos de vuelta. Esto es Reacción hoy desde Upa Upa, aquí en la playa de Guayanilla, disfrutando de nuestros mojitos, y tenemos la reacción de Abel Nazario dentro de diferentes temas, incluyendo un poco del proceso que ha atravesado, su reincorporación a la comunidad. Y ahora estamos hablando un poquito del ambiente político. Y antes de irnos a la pausa, sé que lo dejé. Ya que te iba a decir. Lo dejé ahí para que nadie se fuera y pudiéramos saber cuál es la postura de Abel Nazario en torno a la gobernación. La misma que para nivel municipal y a nivel. No voy a hacer expresión pública sobre candidatura a la gobernación, a menos que algún candidato de ellos me llame, no en privado, entonces hablamos. Voy a votar, por alguno votaré. ¿Cómo yo lo veo? Técnicamente empate. El gobernador cuenta con el respaldo de la mayoría de los alcaldes y legisladores y la estructura más sólida del partido, y Jennifer cuenta con la gente común, pero están en empate ahora mismo, técnicamente. Esta campaña no ha comenzado, va a comenzar esta semana, y ya va a haber fuego por ahí para abajo. ¿Usted se esperaba que esta campaña fuera así? Porque es una campaña monga. ¿No la encuentra fuerte? Esta es la campaña más monga que yo he visto en toda mi vida. Tanto en el PNP como en el Partido Popular. Aquí ni sazón. Tú has visto alguna bandera, alguna caravana, nada, y faltan más que 2 meses y pico. A este tiempo, ya yo estaba con Ricky Rosselló y con Luis Fortuño para aquí y para abajo, fotuteando. Está floja esta política, no me gusta así, a mí me gusta caliente. A ver, se ha limitado a hablar del Partido Nuevo Progresista, pero yo sé que Abel no ha descartado cruzar líneas partidistas en estas elecciones. Da un brequecito para terminar lo que te estaba diciendo, mira. Esta primaria va a ser el modelo de medición de fuerzas del PNP y el Partido Popular. Partidos que van en extinción. Es decir, no lo digo yo, ahora dicen, Abel dijo que el PNP está en extinción. No, dije partidos que están en extinción. El PNP tuvo 1 millón de votos. Bajó a 700 mil con Ricky. Pierluisi lo lleva a 428 mil. Y ahora sacaremos 380. El Partido Popular llegó a tener 900 mil votos. Bajó a 600 y pico mil. Y bajó también a 412 mil. ¿Y cuántos va a tener en esta? Se queda como en 300. Y cuidado si no llega a 300. Entonces los partidos emergentes están siendo atacados por la comisión y por los partidos principales. Lo que le han hecho a Eliezer, que él sabe que no es santo mi devoción porque hemos discutido él y yo, pico a pico, Eliezer y yo. Pero lo que le han hecho a Eliezer es una barbaridad. El tipo, como es defensor de las playas, se mete por ahí, se mete de donde no debe a veces y pelea. Pues el sistema no lo quiere. Pero Puerto Rico no es Venezuela, donde un sistema controlado descarta candidatos. Te adelanto que Eliezer va a salir. Porque ya todo el mundo sabe que viene Eliezer y que es con Z. Es un error político, tanto del PNP como del Partido Popular. Más del PNP. Porque si tuvieran inteligencia los políticos de hoy, supieran que si tú divides en pedazos a la izquierda, jamás llegan. Pero si tú consolidas la izquierda,
¿Qué es lo que están haciendo con esto? La última barbaridad que se han ocurrido al PNP y al Partido Popular es agarrar a los candidatos únicos de Victoria Ciudadana y venir con el cuento de que necesitan endoso. Es un cuento, es un amapucho. ¿Qué va a pasar? Si lo saca el juez, que es lo más probable, porque en este país así es la justicia, lo que va a pasar es que esos votos se van a consolidar en candidaturas independientes, como la del doctor Valgavidot, como la de Elizabeth Torres, en candidaturas como la de Eliezer Molina. Es decir, si eres de derecha, pues te vas con Elizabeth, si eres de izquierda te vas con Eliezer, o si eres un poco de centro izquierda te vas con Valgavidot, o te vas con el representante del precinto de San Juan, que es Mita. Entonces, cuando los números no dan, el PNP cometió un gran error. Postuló 6 candidatos por acumulación con 400.000 votos. Nuestros candidatos del PNP van a obtener 70.000 votos. Y los populares acumulan por 4. 400 entre 4 da 100.000 votos. Ventaja natural. Entonces, yo veo, y te lo adelanto hoy, apúntalo. Ninguno de los dos partidos, no importa que aparezca Tommy, Johnny Méndez, el próximo presidente de la Cámara que me dicen que está aspirando, Rodríguez Aguiló, no importa lo que digan ellos, son políticos, yo puedo hablar con libertad. No hay manera numérica de que se obtenga mayoría. Ya este país no es un país de mayoría, es un país dividido en diferentes corrientes por culpa de no dar espacio a todos los sectores. Es un error, se lo advertí en privado, ahora se lo digo en público. Eso no debe pasar. No debe pasar. El único candidato estatal con visibilidad, que yo creo que va a repetir, que aunque es un alcalde, pero tiene visibilidad estatal, era el alcalde de San Juan. Y te digo por qué. San Juan hacía 40 años que no tiene un alcalde de la brea. Y Miguel Romero cogió una ciudad destruida y ha pavimentado el 80% de las calles de San Juan. Además no habla. Un candidato tranquilo, silencioso. Y la elección pasada no va a representar esta. Para mí, llega al 60% fácil. Eso nunca ha pasado casi en San Juan. Y Miguel lo va a lograr. En cuanto a la comisaría residente, que no me has preguntado, fíjate que te estoy ayudando. Mira cómo lo veo. Elmer es una gran persona. Yo voy a votar por Elmer. Él no me lo ha pedido, pero es de Yauco, de mi barrio. Su hermano estudió conmigo, su hermano lo recluté yo para empleado del municipio. Entonces tengo que votar por él. Conozco a Villafaña, un muchacho muy inteligente, de Utuado. La gente de Utuado me adora, yo adoro a la gente de Utuado. Pero veo que el PNP puede tener un problema en esa candidatura. Y que el pollito que le dicen al nieto Hernández Colón, José Pablo. José Pablo se ha proyectado bien. Es el único que consolida el Partido Popular. Y va a ser una gran pelea. Para mí que esa va a ser la candidatura más peleada en esta próxima elección. Y cualquiera, tanto el Partido Popular como el PNP, pueden ganar esa candidatura. Yo no he ido directamente ahí a esas candidaturas, pero es que yo sé que Abel va a estar cruzando unas líneas partidistas y el tiempo se me está acabando y yo quiero que usted me diga si es verdad, si va a estar cruzando, si va a ser parte de ese cambio donde se acaba el bipartidismo, si lo que sale son nuevos partidos. Si lo que sale son petacas en mi partido, sin duda alguna voy a cruzar una que otra línea, ¿verdad? Recuerden que soy estadista y que tengo que tener cuidado a quién le doy el voto, porque si hay alguien que profese abiertamente el izquierdismo en el país y llevar el país a la independencia, pues por más buen candidato que sea, pues me voy a ver limitado, ¿ves? Pero hay candidatos de Proyecto Dignidad, hay candidatos de Victoria Ciudadana, hay candidatos independientes que pueden ser una opción para mí si salen flojos los míos. Porque lo que no estoy convencido es de que tengamos en todos los municipios los mejores candidatos. Y entonces eso hay que vigilarlo bien. Hay dos ciudades que deben vigilar, Ponce y Mayagüez. Cambian. Yo creo que Mayagüez va a cambiar y Ponce no estoy tan seguro. El PNP no tiene estructura ahí. Y el Partido Popular, que la tenía, se quieren poner una bomba encima de ellos e implosionarse ellos mismos.
Me mencionó Victoria Ciudadana y uno de los temas más relevantes durante este fin de semana ha sido de que Victoria Ciudadana no tiene espacio para estadistas. ¿Eso no es verdad? La candidata pasada es estadista, era estadista, y hay el hijo de Betito es estadista. Lo que pasa es que se cansó del PNP. Como hay, bueno, hay sobre 500.000 que se cansaron del PNP y no fueron a votar. Esos 500.000 hay que convencerlos, tanto Jennifer como Pierluisi, que el PNP vuelve a ser una opción. ¿Y cómo se fusiona un partido independentista con uno entonces con una participación de tantos estadistas como usted me menciona? Pues mira, la fusión del partido independentista, eso es de boca, porque legalmente eso es ilegal. Por lo tanto, lo que hicieron fue cruzar líneas de uno y otro y poner candidatos de agua. Pero ahora los dejaron solos a los de Victoria Ciudadana y los pobres se están ahogando solos en el tribunal. Yo soy de los que pienso que deben dejarlos correr. Y si corren, salen los dos, tanto la Cámara como el Senado. A ver, estamos a punto de culminar. Este programa hay que expandirlo, más anuncios. Necesitamos más anuncios para que esto siga. Estamos a punto de culminar. Está escribiendo un libro. Dos libros. Sigue vendiendo pasteles. Sí. Está trabajando. Sí. Pero yo acabo de escuchar un analista político en todo el sentido de la palabra, un hombre que me ha hablado durante la tarde de hoy con números, que está analizando no solo a quién va él a apoyar, sino que tiene mucho que decir. Periódico El Sol hoy anuncia que abre un espacio para Abel Nazario. Aquí voy a estar con ustedes también. Para analizar la política en Puerto Rico. Sin fanatismo. Como nos ha hablado hoy. Para que no se nos den los míos, porque entonces después dicen, mira que dijo, es que si me piden que venga aquí. Como analizar, dijo, pues analizar. Como dijo Abel, ya no hay quien lo calle porque él no se debe a nadie. Ahora él puede hablar, ya no tiene que hablar tranquilo. En privado, ya no hay que hacer llamadas. Va a estar apoyando a aquellos que no se avergüencen, que no se escondan. Tranquilo. Pero va a estar aquí en este espacio. ¿Qué puede esperar el público de Periódico El Sol en este espacio que se abre, donde Abel va a ser parte del análisis político? Total integridad, y el día que no sirva me votan y ya. Está de sencillo, porque es que cuando uno hace un análisis, yo a veces, y con esto quiero, ¿verdad?, resumirte, yo veo analistas políticos y en su vida no conocen ni los 78 municipios del país. En su vida han cogido una bandera. No, nunca han sido funcionarios de colegio. Entonces, ¿cómo tú vas a analizar algo que tú no conoces? Yo he estado allá adentro y también tengo preparación académica, porque estudié bachillerato en ciencias políticas, maestría en relaciones internacionales y diplomacia, doctorado en comunicación política, es decir, que puedo hacerlo. Que fuera político y que estaba sujeto al partido político al que pertenecía por las reglas, claro, y me siento orgulloso de eso, de ser progresista, de ser estadista, de haber sido alcalde 16 años, senador por 4 en el Partido Nuevo Progresista. Pero ahora soy un hombre libre, tranquilo y listo para emprender nuevas metas. Libre en todo el sentido de la palabra. Totalmente. Ahora sí. Abel, ha sido para mí un placer poder compartir este espacio con usted, poderle dar la bienvenida al equipo de Periódico El Sol. Y a todos ustedes les doy las gracias una vez más por recibirnos en sus hogares o donde nos estén viendo, porque esta es la magia de la tecnología. Bien pendientes a Periódico El Sol, un nuevo espacio. Esto es Reacción, pero pronto vamos a tener el análisis político con Abel Nazario. Nos despedimos hasta el próximo martes con la reacción de alguien más.